Vamos entonces ahora a la lectura del día. A mí me encanta este libro y te voy a decir por qué. I love this book. I'm going to tell you why. Okay? First of all, the title is Lo que le pasó a Nina. Pamplinas. Si te fijas, Nina. Nina se llama mi hija. ¿Se acuerdan? Remember? That's my daughter's name. So this book is really special. Yo compré este libro cuando ella tenía como 3 añitos. Porque me emocioné que se llamaba Nina. I bought this when she was like 3 years old. Because I saw that it was Nina and I got really excited. Otra cosa que le quiero decir de este libro antes de comenzar es... Pamplinas. La palabra pamplinas. ¡Pamplinas! Es como decir... ¡OMG! Okay, so pamplinas is like saying... ¡OMG! ¡Oh my goodness! ¡Oh Dios! ¡Ay! That's what pamplina means. Okay, por eso decimos pamplinas. ¡Ay! Okay. Esas son 2 cosas importantes que te quiero decir antes de empezar el libro. Porque es importante para mí y la palabra pamplinas. Okay. That's why it's important to me and that's what pamplina means. Now we're going to go into the story. Se llama Lo que le pasó a Nina, pamplinas. Pues la pregunta que nos vamos a hacer al final es... The question that we're going to ask ourselves at the end is... ¿Qué le pasó a Nina? ¿Qué le pasó a Nina? What happened to Nina? What happened to her? Lo que le pasó a Nina. Pues, ¿qué le pasó? Vamos a ver. Lo que le pasó a Nina. ¡Pamplinas! Nina es la más chiquita entre todos los primos. She is the youngest little girl out of all of the cousins. Por ser la más pequeña, la colmamos de mimos. Nina, ¿quieres más dulces? Nina, ven a jugar. Nina, ¿te falta algo? No vayas a llorar. Toma, Nina, tu jugo. Toma, Nina, una flor. Anda, Nina, ¿te ayudo? Es que yo soy mayor. So since all of the cousins were older, they were always taking care of her. What do you want? Do you want juice? Do you want to play? Are you okay? Are you good? Always taking care of her. She's the most spoiled. Es la más consentida. Nina, una mariposa. Mira ya, un ruiseñor. Y ella mira y sus ojos se llenan de color. Nos gusta verla alegre y nos encanta su risa. Un rayo de sol tibio, suave soplo de brisa. All of the cousins love to see her happy. And they show her the butterflies, the birds, all of the pretty things. So she's always happy. Es lindo estar con ella y jugar todos juntos. Somos una pandilla, una tribu, un conjunto. Ella y todos sus primos son un conjunto, una tribu. All of her cousins and her are part of a tribe. They are a team. So they love being with her. Pues resulta que un día nos fuimos muy temprano al parque de pelota donde juega mi hermano. So one day they got up really early and went to the baseball park where her brother plays baseball. Era un domingo hermoso. Fuimos todos los primos con abuelita Lola y abuelito Agustino. They went with who? With grandpa. And all of the cousins. Y nos sentamos juntos a la sombra en las gradas, guardando para luego una rica limonada. So they're up in the bleachers and they have some lemonade with them.
Mira qué linda. Al comenzar el juego, Nina no entendía nada, pero igual aplaudía y reía a carcajadas. She did not understand any of the game, but just the same, she would clap and laugh. She was having fun. Al rato, ya cansada, comenzaba a aburrirse. Aunque no decía nada, yo sé que quería irse. Until eventually she got bored. And although she didn't say anything, she wanted to go. Bored. Hacía tanto calor que sintió mucha sed. Fue entonces que pidió algo para beber. Enseguida abuelita le ofreció limonada. Ella bebió y bebió y bebió. Pronto no quedó nada. So it was really, really hot, so she got really thirsty. So that lemonade they had, she chugged all of it. No dejó nada. She didn't leave any. Como seguía aburrida, comenzó a bostezar. Parecía que el juego nunca se iba a acabar. Entonces dijo abuelo, vente conmigo, vida. Y en solo unos minutos se encontraba dormida. She was still bored. She started yawning. And grandpa was like, come here, baby girl. Come sit here with me. Cuando no sé ni cómo sucedió el accidente, fue algo inesperado. Sucedió de repente. Something happened. Supongo que soñaba que estaba junto al mar, sentadita en la arena, pues no sabe nadar. Y una ola llegó a donde estaba Nina, con su pala y su cubo, jugando, entretenida. Pues ella como que estaba soñando de algo. Lo sé por experiencia, un día mientras soñaba, llegó hasta mí una ola que me dejó mojada. Oh, so she was dreaming that she was at the beach next to the ocean and she got wet with the ocean. Okay, so that was her dream. Okay. El juego de pelota ya se estaba acabando. Ganaban los azules, perdía el otro bando. So the game is almost over. De pronto, abuelo dijo con ojos asombrados, ¿qué es esto que yo siento? ¡Oh, no! ¿Qué me ha pasado? He's feeling something. Cinco pares de ojos miraban espantados. Cinco bocas abiertas. Todos paralizados. El pantalón de abuelo parecía manchado por detrás, por delante. Estaba muy mojado. So grandpa's feeling that his pants are wet. Everywhere. Uh-oh. Mojada estaba Nina, su trajecito en el banco. Y hasta bajo las gradas había un pequeño charco. So the little dress is wet. And grandpa's pants are wet. And the bleachers are wet, and even under the bleachers, it's wet. I don't know, could have happened. Pacientes esperamos a que acabara el juego, riéndonos nosotros, disimulando abuelo. Cuando todos se fueron algún rato después, todos al mismo tiempo, nos pusimos de pie. So some of them were laughing, but grandpa was all serious. Then when they got up, when grandpa got up, everybody else got up too, right behind him. Abuelo iba adelante y todos los demás, formando una barrera, seguíamos detrás. So grandpa went ahead and everybody else was like behind him, forming a barrier. Nina
Nina iba dormidita y cuando despertó, con ojitos de sueño, bostezando, exclamó: ¡Ay, me mojé, abuelita! Y un momento después, bajando los ojitos, es que me asudé. She woke up and she felt something wet. But she told Grandma that she was sweaty. Was she sweaty? Es lo que dice siempre. Es lo que dice Nina. Cuando le pasa eso, no acepta que... ¡Pamplinas! So that happens every once in a while, but she really doesn't want to accept that. OMG! OMG what? Y nosotros nos miramos, no decimos nada. Nina es la más pequeña, nuestra prima mimada. But all the cousins, they just don't say anything. Because she's a spoiled one. She's a little baby girl. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, la pregunta que yo quiero saber es, ¿qué le pasó a Nina? ¿Qué le pasó? ¿Y cómo lo sabes? What happened to Nina? And how do you know? ¿Qué le pasó a Nina? Vamos a ver, te lo voy a escribir. ¿Qué